Hola, bienvenidos aquí al canal Vox Move nuevamente eh, a nuestro podcast. Y hoy nos acompaña ya un artista Darkan de Medellín de la Casa. Y obviamente con una incorporación desde México, cabrones, como dicen allá. Andamos, carnal, México, dándole. ¿verdad? ¿Qué más, Cooper? ¿Cómo va todo? Bien? Primera eh, vez en, en Colombia, ¿no? Primera vez, primera vez y espero que no sea la última. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo, me, lo, cómo me lo ha recibido? Y aquí con un anfitrión también... En buen anfitrión, porque los paisas son buenos anfitriones. Sí, no, excelente. La verdad es que me la he pasado súper, súper bien. Eh, hemos andado bien atareados, pero el poquito tiempo libre que tenemos, la pasamos chido. Bueno, y, y, y vamos a hablar un poco, antes de ir a hablar del sencillo, ¿cómo, lleg cómo se conocen? ¿Cómo, ¿Cómo, musicalmente, cómo llegan a eso para, para lograr el sencillo que están promocionando? Claro que sí, y hey, saludos primero a todo el combo de Vox Move que está ahí activo, que siempre me escriben, los quiero mucho de verdad. Ahora venimos con un gente fantástico con Cooper J, fusionando la música regional mexicana con el género urbano. Nos fuimos para México a rodar un video fantástico y el resultado está brutal. Bueno, el, el... hoy en día, obviamente, las redes sociales ya se, hace que los artistas se conozcan. Virtualmente, hablemoslo así y, sí. y, y hagan colaboraciones. Pero, ¿cómo llega el enlace? ¿Cómo se conocen? ¿Cómo, cómo, cómo bueno, llega todo eh, eso? Cooper y yo somos artistas y productores de casas disqueras internacionales. Yo soy artista de KGB Records de Estados Unidos y Cooper de Mac Producciones de México. Teníamos referencias mutuas por artistas con los que hemos colaborado. Nos dijeron: Ustedes tienen un feeling ahí, están posicionándose, tienen proyección. ¿Por qué no se juntan a ver? Eh, conversé con Cooper a distancia, me mostró las ideas que estaba trabajando y wow, o sea, descrestado, me monté en esas ideas y creamos Cabizbajo. Bueno, y Cabizbajo obviamente tiene to todo este, este potencial ¿no? y esto eh, de, lo de la banda regional mexicana. ¿Cómo, cómo, cómo llega tu infancia? Obviamente, allá esa música es, como decir, aquí en Colombia el vallenato <laughs> Sí, desde, desde siempre mi mamá en los domingos se levantaba a las 6 de la mañana a limpiar y con la música a todo volumen, las norteñas, las rancheras. Eh, fíjate ahorita esta nueva ola de lo que viene siendo el sirreño, los corridos tumbados, es una influencia en la que tuvimos para hacer esta, esta canción. Los instrumentos que utilizamos para esta fusión fueron, por ejemplo, la docerola, que es la, la de 12 cuerdas, el requinto, la tuba. Y sobre esa base fue que ya nos montamos, ahora sí que con nuestro flow... Con un metimos. beat ahí. Sí, realmente no tiene, no tiene percusiones, o sea, agarramos literalmente lo que es esos tres instrumentos, solamente eso es lo que incorporamos en la canción y lo demás es el flow. Bueno, el, el... Cuéntanos un poco la parte, de... obviamente, el público que no conoce a Darkan, Darkan es productor, compositor y obviamente artista ya que, que ya está, lo hemos tenido aquí en el canal... Cómo va la parte de, de de producir esto, cómo cómo arranca, eh, botan ideas ambos o, a, o, a, o o van proponiendo, cómo cómo, cómo va la, la parte de composición y de producción. Bueno, el proceso creativo de cada canción puede ser abordado desde diferentes puntos. En el caso de Cabiz bajo Cooper eh, tuvo ahí la la bondad de enseñarme mucho sobre el género musical, sobre las estructuras del género, cómo se aborda la composición. Fue un ejercicio muy interesante porque Primero tuve el instrumental con una, con una idea que me mandó Cooper y me dio parámetros. El género musical se escribe así, así, así. Por ejemplo, que la historia evoluciona, algo que es diferente con el reggaetón. Nosotros abordamos coros, rapeos. En esta música se cuenta la historia y la canción tiene un desenlace al sí, final claro. de la canción. Fue muy bacano. Me metí a mi estudio a hacer guías. Nos comunicamos por WhatsApp y por ahí por, por los celulares. Fue pues, y ya cuando juntamos las ideas de ambos, yo creo que a las disqueras de los dos les, les como decimos nosotros, les voló la tapa, les fascinó. <laughs> bueno, el, el, el proceso de esto, eh, de, de digámoslo, para el sencillo eh, de Cabizbajo, cuando ya tienen la parte muy clara eh, visual y que ya obviamente las disqueras dicen, listo, eso sí, ya, eso va, eh, arranca la parte visual. ¿Cómo es el proceso ahí de la parte visual? Fíjate que lo primero que tuvimos en mente fue que teníamos que grabar en México porque queríamos transmitir esa, esa esencia. Que se sienta. Que se sienta. Eh, grabamos en el estado de Veracruz, de donde yo soy, eh, en una ciudad de Jalapa, fíjate. El estado de Veracruz, ciudad de Jalapa, y nos movimos a un pueblito que se llama El Chico. Ahí este utilizamos, nos prestaron algo que le llamamos cuadra. Cuadra es donde entrenan a los caballos para que aprendan a hacer suertes, para que los adiestren y todo eso. Y ahí fue donde hicimos el video. Ahora, la naturalidad que le quisimos dar... Que a veces pasa allá, es que así como, hey carnal, vente, jálate, vamos a tirarnos, allá decimos unas rolitas. <laughs> Eso vamos a tirarnos unas rolitas, vamos a tirar una unas canción. canciones. Sí, exacto. Y este, y ese ambiente es el que transmitimos, que allá es como común, así como que tú tocas ese instrumento, vente, jálate y vamos a, vamos a estar cantando, vamos a hacer algo. Y es lo que quisimos transmitir en el video. Bueno, el, 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 la parte de, de proceso, obviamente, ya la manejaste tú más que estabas allá en control. De la parte visual. ¿Era gente que tú conocías? O... Sí, claro. O sea, casi casi que era así amigos, familiares. Todos los que estaban involucrados en esta... En este video. Obviamente el, el, la cuestión ya de la dirección fue por parte del director del video. Y el que decidió vamos a hacer esto, esto, eso. Pero la idea general pues es esa. Es como un ambiente muy común. Muy, muy normal. ¿Y el, ¿Y el... En la parte visual, Darkan? ¿Se meten, meten mucho la mano o...? o dejan que el director, o dan ideas simplemente y que el director haga uno, uno aporta su concepto en el sentido de, hey mira, me quiero ver así o quiero ir con lentes, sin lentes esta es la ropa que quiero usar pero como creativos sabemos que se debe respetar mucho el criterio del otro que si el, el director audiovisual ya tiene en su cabeza unas tomas debes ayudar es a potenciar lo que el equipo creativo ya edificó para de pronto no llegar a desbaratar lo que ellos ya querían y, y y que toque hacer algo sobre la marcha o que puedas fallar, ¿cierto? Debe uno respetar mucho lo que el guionista tiene en mente, lo que el director, lo que el cámara, a veces también te dice el de la cámara, hey, brother, no sé, abotónate la camisa o, o peínate. Y creo que eso es lo que le da el sentido de calidad también a estos productos. Obviamente, ¿y qué tal la experiencia? Porque obviamente vos eh, vienes de de una cultura más urbana como tal, y obviamente de estar normalmente casi que que desarrollando producciones en Medellín, donde está la industria del urbano, sí. y como que te saquen de ese confort y que digan, bueno, vamos para México y vamos a hacer esto. ¿Cómo, cómo fue la experiencia ahí? Eso estuvo, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno porque es explorarte con otros flows, ¿cierto? Gracias a Dios tengo la capacidad de rapear y cantar. Entonces también meterme hacia el tema de la música regional que a nosotros nos, nos ha influenciado muchísimo la música de México. A los colombianos nos ha llegado la música regional a un grado que nuestro género popular colombiano es un descendiente directo de toda esa sonoridad mexicana. Entonces creo que ya tenían la sangre también un poquito por esa influencia directa de Darío Gómez, el Charrito Negro, Luis Alberto Posada, que son colombianos, que hacen música tradicional colombiana, pero que tiene esa energía de, de la ranchera mexicana y el regional mexicano. Claro, y, y, igual Cooper, digamos, aquí en Colombia. Sí. La referencia que teníamos mucho, yo estoy hablando que tal vez, es que acá el regional mexicano empezó a meterse yo creo que por ahí en el 2014, ¿Sí? Sí. porque aquí en el canal empezaron a llegar bandas que, que, que en entrevistas entrevista yo le decía, Ey, esos son unos equipos de fútbol, hermano, <laughs> o sea, máximo 3, <laughs> 4, porque me llegaban 12, 14 personas, yo le decía, no, yo no puedo meter a 14 personas a entrevistarlos, pero ya estaban empezando a cultivar eso acá en Colombia, pero digamos, de, de, de lo que vos hablabas, ¿no? la música popular en Colombia eh, estaba influenciada más por la ranchera. Que por, la, que, que por por el popular mexicano y los corridos, y, porque eso no se conocía mucho aquí, allá es lo que te decía, es como escuchar otro vallenato aquí en Colombia. Sí, es que eso realmente también puede ir variando, como lo, lo que decías, por ejemplo, los que cuando son muchos, que son muchos metales, eso se le denomina banda, banda. Sinaloen, banda sinaloense, Ajá, es los que utilizan todos esos instrumentos, ya de ahí el otro que, por ejemplo, el cierreño, que nada más son tres instrumentos, que es la tuba, la, la docerola, el este el requinto puede ser que en algunos agreguen y lo conviertan un poquito a norteño agregando batería acordeón pero ya nada más es como que van variando en algunos en vez de la tuba utilizan un bajo eléctrico o sea ya todo eso es como y, que y empiezan a hacer eh, ahí subgéneros sus... sí. sí bueno y la influencia tuya cómo Yo... lleg cómo llegas también en, en en esa parte de influencia digámoslo con lo urbano y qué artistas empiezas a escuchar lo que yo siempre le comento a todos, por ejemplo a darcán y cada vez que platicamos de, de la cultura de, del género urbano en México, es que somos muy consumistas del género. Del género urbano conocemos artistas desde la época que empezó. O sea, hay una discoteca allá en Veracruz que históricamente fue la primera discoteca donde el género urbano, el reggaetón, entró a México. Por esa discoteca, de ahí, ¡pum! Se distribuyó para todos lados. Se llama Capesio. Es una disco que lleva 40 años activa. Y fue la que le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad al género y ya de ahí trascendió. Entonces, al yo ser de ese lugar, de Veracruz, fui de los primeros, por así decirlo... Que en, en, influencia. En, en, en escuchar. Y nosotros crecimos, al menos ya mi, mi generación creció ya escuchando reggaetón. Por ejemplo, tú vas a, a otros estados de, Vera, de, de México... Y hay gente que apenas está escuchando el reggaetón del 2015 para acá. Hay sí, claro. gente que, que tú le mencionas... Artistas... Más cuando, por ejemplo, cuando era Tito... Tito... Y Tito y Y no conocían que ellos eran un dúo, por ejemplo. Claro. O a Ivy Queen... No la conocen, o sea... Pero no porque no sean grandes. Simplemente que porque en México como que entró poco a poco... Y a mí me tocó vivir en un lugar donde empezó el, 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 el reggaetón. O sea... Y, el, y, el, y, y en México, de las primeras emisoras, digamos, que se atrevieron a empezar a poner reggaetón, que, que, que en la parte de FM, ¿qué, ¿qué emisoras fueron? Bueno, allá hay este radios muy fuertes, una que se llama EXA, otra, otra se llama Ya FM. Pero EXA entró, ¿sí le creyó lo urbano o le tocó? Porque es que aquí en Colombia, ¿no? Cuando arrancó lo urbano, había... había, había que digo, emisoras que no. Que no, no lo. No lo, y, no lo digerían. Y, y, y luego entraron a hacer crossover. Ok. Y después ya se volvieron urbanas porque ya el mercado le. Lo, le, exigía. lo exigía. Fíjate que ahí entra otra vez el tema. Eh, aquí hay un personaje veracruzano, se llama Juan Santiago. Y él es eh, la persona que, que se dedicó a empaparnos del reggaetón. Él fue. Él era animador de la disco y también era locutor. Entonces ya. él fue el casi casi el que dijo vamos a meterlo, vamos a hacerlo, y él fue el que quiso, el que introdujo, y ya entonces eh, yo creo que Exa fue de las primeras radios en sonar reggaetón. Increíble y, el reggaetón. Y, y aparte, ¿sabes? Como somos de costa, somos ahí este más, más este, como ve vendría siendo, eh, más de ambiente nos gusta, sí, por ejemplo, allá también escuchamos mucho la salsa, y pues el reggaetón y la salsa en todos los antros allá suena. Entonces fue como muy fácil que, que a nosotros nos gustara, que lo aceptáramos y que lo pidiéramos. Y así fue años hasta que te digo que ya después otros estados, otras ciudades empezaron a adoptar el género, pero ya de un tiempo, 2015, 2010 máximo. Y, el, y obviamente, ¿no? México, a nivel de industria, es muy grande y. y yo no sé allá pues cuáles fueron las influencias, ¿cuáles fueron los primeros artistas urbanos puertorriqueños o que, que, origuas que, que, que empezaron a ir? Bueno, definitivamente el, el rey eh, Dari Yankee fue de, lo, de los primeros que empezamos a escuchar, que empezamos a conocer. Pero pues también Don Omar, en, me Don Omar, imagino. claro, Héctor y Tito, Este, en su momento, por ejemplo, al menos allá en México, estuvo muy, muy fuerte en Niga. Niga que ahora se llama Flex, ¿no? Ajá. Uh -huh. Él estuvo allá muy fuerte porque él estuvo trabajando directamente con una de las televisoras más grandes que es Televisa, y, y eso impulsó bastante claro. la carrera de él allá en México. Y al menos yo siento que, que México es como una catapulta muy grande para el, para el género, ¿no? O sea, el artista que llega a pegar en México, y de ahí se regresa por todos lados. Sí, sí, es, es, sí es, es, es un trampolín. Y además, ¿no? Eh, también hay porque están pegados a Estados Unidos. Uh -huh. Eso entra súper fuerte a la costa este de sí, claro. Estados Unidos. eso es, y, a, y además lo que te digo, con lo que vos me dices, ¿no? con Televisa y eso, que ellos tienen apostado y tienen casas eh, en, en Miami, en Florida, y eso hace que se disparen. En, en Darkham, vos como productor también, qué, ¿qué artistas mexicanos y urbanos fuiste que empezaste a escuchar y dijiste, ve, allá están haciendo cosas también? Bueno, en México ya referenciaba una corriente muy fuerte del nuevo hip hop latino. Entonces veía, desde hacía años ya referenciaba que estaban fusionando muy chévere el urbano, chicos como el Santa Fe Clan, ¿cierto? Neto Peña, hay gente que escucho habitualmente del rap de México. Había una agrupación hace años que se llama Aquit, que también la escuchaba muchísimo. Entonces ya sabía que teníamos además esa similitud del gusto por la música urbana. Nosotros también de nuestra televisión es muy, muy mexicanizada, entonces como que culturalmente ya somos muy afines a eso y cuando ya se dio la oportunidad de empezar a trabajar con agrupaciones y con proyectos mexicanos, vi que había ahí un proyecto bueno que podía desarrollar, ya en el pasado había producido con Capital Music y Soft Producer, mi amigo, para artistas de México. Entonces sabía que, que estaba el Junte, y al conocer la gente de Mac Producciones, que es la disquera con la que está Cooper, y me hablaron del proceso de él, me mostraron un par de canciones, y yo dije: No, estos fanas ya, ya tienen el perreo evolucionado y vamos a, vamos a darle. ¿Y Cooper hace cuántos años ya estás metido de lleno? Así... Que vos te dices, ya no, me voy de, de frente, ya no, no. Sí, yo ya me dedico 100% a esto, alrededor de hace 6 años aproximadamente que yo digo, yo vivo de la música, gracias a Dios, como productor también pues monté mi estudio y desde entonces cantada, producción, también soy escritor, también escribo para otros artistas y, y desde hace aproximadamente 6 años es que yo 100% de la música. Bueno, eso es súper importante eh, al público que nos está viendo y que también quieren tener... Eh... Como otras referencias desde de México, otros colores, yo siempre he hablado de eso, de, de tener otras cosas. Eh, Cooper, a esta cámara. Redes sociales. Eh, tu música también, igual para que te, te, te escuchen y te, y te vean. Eh, ¿Dónde te pueden conseguir? Todos lados, como Cooper C O O P E R, J J J YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Sí, si quieren, Spotify. si quieren flow con Chile ahí, <laughs> eh, en, en esas redes, y, y, y con Darkan, Darkan, redes sociales, eh, plataformas donde pueden también, obviamente, escuchar y mirar el video, ¿no? Uh -huh. Parceros de Vox Move, los invito a que nos sigamos en las redes sociales, arroba Daniel Darkan con K. Tengo ahí la insignia de verificación para que me reconozcan y además el cabello ahí rubio. Escuchen mi música en Spotify que está buenísima. Y no se pierdan el video de Cabizbajo en YouTube que está. Genial. Bueno, con cabizbajo despedimos esto. Encantados de tenerlos aquí, obviamente, ya Darkan es artista y ahora Cooper también ya. Muchísimas gracias. Bienvenido eh, aquí al canal, acá. Un placer tenerlo, hermano. Un gusto. Y esperamos ya... Está conociendo Bogotá. Que, que pruebe aquí el ajiaco. Vamos a ver, a ver qué me lleven ahorita a probar. Sí, lo que pasa es que <laughs> tiene que pedir bastante picante para que le sepa. Como, ah, <laughs> va, eh, va. Y obviamente van a ir también para Medellín decían van a estar posiblemente en Cali claro que eso es sí. interesante que, 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 que el público comience a ver a los artistas ahí cerca, sí. bueno un gran abrazo haberlos tenido aquí Darkan y no, Cooper gracias. Gracias. ¿No? no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba canalboxmove, un gran abrazo